Bienvenidas y bienvenidos a Canal Abierto. En esta ocasión es un gusto traerles aquí dos invitados muy especiales, llegados desde Bolivia, autoridades del Banco Central de ese país, una entidad que ha hecho escuela en el control de la política monetaria de manera soberana. Además, a mi derecha lo tengo a Gabriel Ebras, es vicepresidente del Banco Central de Bolivia, y Raúl Mendoza, que es jefe de asesores, que además ejerce ese cargo desde 2006, fecha en que Evo Morales entra al gobierno en ese país. Muchas gracias por estar en Canal Abierto. Gracias a ti y un placer estar aquí. Bolivia venía de experiencias traumáticas desde la recuperación de la democracia en materia económica, la experiencia del gobierno de la UDP del 82 al 85, que se trunca con hiperinflación, con mega devaluación, con pérdida de poder adquisitivo, después 20 años de proceso neoliberal en el cual prácticamente se desguazó el Estado, los organismos internacionales dictaminaban la política económica de ese país. Parecía un panorama muy complicado para un gobierno novedoso, constituido desde los movimientos sociales, de la lucha por la guerra del agua y la guerra del gas, por la recuperación de los recursos naturales, y sin embargo hoy ese proceso económico, ese modelo comunitario, social, es elogiado incluso por organismos internacionales. ¿A qué se debe que Bolivia haya logrado esa estabilidad y 14 años de un proceso económico prácticamente sin sacudones ni movimientos abruptos? Básicamente este proceso se debe a que hay un impulso político basado fundamentalmente en los movimientos sociales, las organizaciones sociales que han confiado plenamente en que este proceso vaya adelante. Este proceso viene, como señalabas, de amargas experiencias de la propia izquierda en Bolivia, que había tenido serios problemas con el tema de la UDP y que en un determinado momento había tenido sus fracasos. Pero a partir del 2006, precisamente con la asunción del gobierno del presidente Evo Morales, lo que se hace es darle otro contenido, un contenido que va basado fundamentalmente en la población, basada en un nuevo modelo de desarrollo, y esto permite que los diferentes sectores sociales y los diferentes factores de la economía se articulen correctamente y podamos tener mejores perspectivas. Raúl, los números que muestra Bolivia son impresionantes en estos términos. Tenía un PBI de 9.500 millones en el año 2005, hoy es de 43.000. Tenía una pobreza extrema de 60%, eso bajó a 38%. Tenía una pobreza moderada también muy alta y eso bajó a la mitad. El salario mínimo ha crecido hasta $300 y a su vez la política monetaria ha sido la de un tipo de cambio fijo, es decir, hoy Bolivia tiene por debajo de los 7 pesos bolivianos el dólar desde el año 2011. ¿Cómo se han podido complementar todos esos elementos? Creo que sin duda el primer paso fue la nacionalización de los recursos naturales, y un segundo elemento fundamental, el pensar más en la gente, reducir la pobreza, la desigualdad, fueron los ingredientes sustanciales de la política económica, y a partir de esas directrices se generaron un conjunto de políticas que, como dices, terminaron con el mayor crecimiento económico de la región ya por 5 años consecutivos. Terminamos desdolarizando la economía, lo cual es digamos el sentido contrario de lo que está ocurriendo en la región. Las economías se están dolarizando cada vez más. Y Bolivia, de ser la economía más dolarizada, pasa a ser una economía que prácticamente el ahorro y los créditos ya se hacen solo en moneda nacional. Todo esto lo logramos, además, y algo que contradice un enfoque clásico, porque lo que se temía desde el punto de vista de la ortodoxia era que eso iba a terminar en inflación, lo logramos con estabilidad de precios, ¿no? La estabilidad de precios ha sido otra característica. Y junto con ello, creo que los dos propósitos sustanciales de la economía, que lo repetimos varias veces, reducir el desempleo, tenemos la tasa más baja de desempleo de América del Sur,
y reducir la pobreza y la desigualdad. Las cifras las has dado, hay datos anecdóticos, por ejemplo, el Banco Mundial calcula que Bolivia ha elevado el ingreso de los más pobres en mayor magnitud que cualquier otro país del mundo. Y cuando, Raúl, usted dice desdolarización y control de la inflación, es decir, sin que se disparen los precios de las economías, ¿cuál es la cifra que comparamos de 2005 con 2019 en esos dos ítems? A ver, en el tema de la inflación, podríamos recorrer un poco más atrás incluso. Bolivia es el país que alcanza la hiperinflación más alta en el continente luego de Nicaragua. Es el segundo dato más dado, por lo menos hasta unos años atrás, ¿no? Hay otros datos recientes que de repente nos llevan al tercer lugar en hiperinflación. Sobre dolarización, el 98% de los créditos estaban en dólares. Hoy el 1,5% está en dólares. Ese es un avance que no lo ha hecho ningún otro país del continente. Y los depósitos estaban como en más o menos solo el 5% de los depósitos estaban en moneda nacional, y hoy el 85% y hasta 88% está en moneda nacional. Entonces, esos son los datos en cuanto a cambios en esos dos temas, ¿no? Hay muchos más que creo que, como decías, destaca a Bolivia como un país de un desempeño económico impresionante en términos de los avances, sobre todo sociales. ¿Y el promedio inflacionario en este periodo? La tasa exacta no la tengo, pero no debe ser por superar el 5% durante todo este periodo. O sea que, acá Gabriel le pregunto, en general, ustedes vivieron también como autoridades del Banco Central, como otras áreas del Estado boliviano, un hecho particular que es que había oficinas de organismos internacionales al interior del Estado. Desde, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia se hablaba de la presencia de una oficina que manejaba la Central de Inteligencia Norteamericana, y la otra anécdota es que en el piso 15 del Banco Central funcionaba una oficina del Fondo Monetario, y lo que ustedes han hecho es lo contrario a las recetas generales que siempre intenta imponer el Fondo Monetario, que lo hizo con Grecia y con otros países. Sí, efectivamente, las autoridades que en ese momento ocuparon el Banco Central señalan de manera anecdótica cómo tuvieron que echar a la gente del Fondo Monetario Internacional de este piso. Y en realidad el Estado en su conjunto estaba copado por estos organismos internacionales, y lo más dramático era que para asumir cualquier política, que ya sea de política monetaria o política cambiaria u otro tipo de elementos, necesariamente tenía que pedirse permiso al Fondo Monetario Internacional para tomar cualquier tipo de medida. Entonces, esta dependencia era una dependencia directa, ya ni siquiera era una concertación, sino que tenían toda la infraestructura del banco para a su servicio. Por lo tanto, el tema es qué soberanía pudo haber tenido el Banco Central en ese momento si el Fondo Monetario tenía sus instalaciones. El día de hoy el Banco Central actúa con absoluta soberanía, y las medidas que va tomando, más bien lo hace de manera concertada, tanto con el Ejecutivo o lo hace con las organizaciones sociales. Entonces, más es el mandato del pueblo antes que de algún organismo internacional, ¿no? Y en esta tan manida frase de la autarquía o la independencia del Banco Central de Bolivia, lo que se observa en el Estado plurinacional es una coordinación de políticas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, y una comunicación constante de esas decisiones mancomunadas hacia la población, con conferencias de prensa, con actividades, con diálogo. Eso también es bastante inédito. Ese es un elemento importante porque le permite al Banco Central, desde hace mucho tiempo atrás, genera normalmente una especie de rendición pública de cuentas. Al margen de la rendición pública de cuentas formal, normalmente el Banco Central, a través de diversos informes, siempre está llegando a la población y haciendo conocer los resultados de determinado periodo.
Por lo tanto, esta dinámica que se tiene con la población tiene buenos resultados porque la población recibe la información de primera mano, es capaz de informarse y a partir de esta información puede también apoyar las diferentes políticas que toma el Banco Central. Por lo tanto, este trabajo ha sido permanente y no tenemos ahí, más bien, esto ayuda difícilmente podría encontrarse. Normalmente los ejecutivos de algunos bancos centrales seguramente huyen de la población. No, en este caso, el Banco Central tiene un diálogo permanente con la población y esto fortalece más bien a la entidad, ¿no? Raúl, hubo muchos cimbronazos en América Latina en los últimos 10 años, la crisis hipotecaria del 2008 y diversas crisis económicas que azotaron el mundo, y Sudamérica padeció muy fuertemente, sobre todo las potencias de la región, recesión económica. Y muchos auguraron que Bolivia no iba a poder continuar ese crecimiento sostenido de entre el 4 y el 5%. ¿Cuáles fueron las medidas de contingencia que tomó el país para que sobre todo países fuertes como Brasil y Argentina, con el cual además Bolivia tiene, digamos, un flujo comercial muy fuerte, sobre todo en tema del gas, no haya afectado este crecimiento económico, no haya afectado las tasas de desempleo, e incluso el Estado sigue invirtiendo en promedios de 5.000 millones de dólares anuales en temas de gasto social? Sí, es cierto lo que indicas. El mundo vivió, no sé, unas tres crisis, por lo menos bien, bien claras: la crisis hipotecaria que señalas, la crisis de deuda soberana en el 2011 y más adelante una caída sostenida de los precios de las materias primas. Y tomando en cuenta que Bolivia es un país exportador de materias primas, el impacto en términos de intercambio fue más severo en Bolivia. Y eso pronosticaba que podría tener también un impacto en actividad muy importante. Pero todo lo contrario, en 2009 Bolivia alcanza el mayor crecimiento de América del Sur. Es el primer año que logramos ese récord en nuestra historia. Pero ya desde el 2014, prácticamente todos los años en adelante, han sido los registros más altos en crecimiento. ¿Qué estuvo detrás de esto? Políticas que le llamamos contracíclicas, es decir, atenuar los efectos adversos del ciclo económico, y venían del lado fiscal con la inversión pública, el sostenimiento de los programas de protección social. En ningún momento se dijo guardemos todo y ahora dejemos de cuidar a los sectores más vulnerables, eso no se hizo. Por el contrario, se mantuvo esos programas. Y del lado monetario, mucha liquidez que inyectó el Banco Central, mantuvimos bajas las tasas de interés, que en conjunto creo que ha hecho una sinergia muy importante para que la demanda agregada se mantenga y seamos el país que más crece en el continente. Ante situaciones de esas características, Raúl, se suele hablar mucho sobre la pérdida de reservas internacionales, pero Bolivia sigue manteniendo un número que, en general, los analistas internacionales dicen que es muy importante, que es tener una cantidad vinculada al PBI. En este caso, Bolivia está cerca del 20% del PBI, es lo que tiene en reservas. ¿Esta información es correcta? ¿Cuál es la situación de las reservas internacionales de Bolivia? Sí, primero sobre el tema del comportamiento de las reservas internacionales. Yo creo que el analista, y son varios que tratan de focalizar la atención en esto, deberían focalizar primero en lo que acaba de señalar, es la decisión. Si tú decides mantener la actividad económica, mantener los programas de protección social, estás decidiendo también utilizar algunos buffers, colchones acumulados, ¿no? Ahora, lo importante es que en el caso de Bolivia eso se lo ha hecho con la cautela necesaria para no socavar estas reservas, ¿no? De manera que en este momento estamos entre los países con un nivel de reservas internacionales más altas, el 22-23%, que es el activos externos en total, está por encima de la mayor parte de los países del continente, representa más o menos 9 meses de importación, las reglas te señalan 3, es decir, tenemos el triple.
o tenemos cuatro veces los pasivos de corto plazo con el exterior. La regla te señala que deberías tener al menos un. Entonces, cualquier criterio que vayamos a tomar indica que estamos con un nivel de solvencia, en este caso externa, muy fuerte, luego de haber hecho todo lo que te señalaba y mantener el crecimiento en Bolivia. Gabriel, usted viene de una experiencia también muy fuerte en el tema de movimientos sociales, en el tema del foro ambiental de Cochabamba, fue protagonista de lo que fue la guerra del agua en el año 2000 en el departamento central de Bolivia, en Cochabamba, cuando se intentó privatizar el servicio a través de aguas del Tunari. La guerra del agua en el 2000, la guerra del gas en el 2003, ¿cuánto valor tuvo ese accionar popular de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, para que después eso se tradujera en un gobierno popular que recuperó los recursos naturales y los distribuyó en la población? Es importante la pregunta porque no se podría entender este proceso que vive el día de hoy Bolivia si no entendemos lo que fue la guerra del agua. 20 años de neoliberalismo habían sometido derrota tras derrota a los diferentes sectores del movimiento popular. Cualquier sector era derrotado con bastante facilidad en el movimiento popular. Y lo que hizo la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida en ese momento fue, y a partir de temas ambientales, iniciar toda una campaña que logró unificar detrás de la consigna de la recuperación de este líquido elemento para los bolivianos, logró generar una campaña unitaria para el movimiento social. Culminó esto precisamente derrotando a la empresa transnacional que estaba detrás de la privatización del agua en Cochabamba y posteriormente permitió que se produjera la recuperación de los recursos naturales como los hidrocarburos a través de la guerra del gas. Y esto culmina además en el potenciamiento electoral que se da con la victoria el año 2005 en las elecciones y la asunción el 2006, en enero del 2006, del presidente Morales. Este proceso ha sido una larga lucha y ha permitido precisamente unificar al movimiento social, a los diferentes segmentos de la sociedad detrás de esta consigna. O sea, la guerra del agua permitió precisamente esta unidad, permitió que ya no fueran derrotados cada uno de los sectores, sino realmente permitió que sea este proceso unitario tuviera un elemento victorioso. Y un elemento victorioso normalmente hace que los sectores sociales se potencien mucho más. Y para cerrar esta entrevista, agradeciéndoles que estén acá en Canal Abierto y obviamente en la Argentina, sé que se han entrevistado con múltiples movimientos sociales, de trabajadores, de empresas recuperadas, contando un poco la experiencia de este modelo económico, comunitario, social, que integra la economía estatal, la privada, la cooperativa y la comunitaria, con lo cual también es un ejemplo también de cómo se pueden buscar procesos alternativos de desarrollo y crecimiento que muestren números macroeconómicos muy sólidos y a su vez números sociales más robustos aún. Siempre se habla en Bolivia de la Agenda 2025, es decir, luego de este plazo, eso completaría prácticamente un plazo de 20 años, que serían todo lo contrario a esos 20 años de proceso neoliberal que vivió Bolivia, pero también el resto de Latinoamérica. ¿Cuáles son los desafíos de esa Agenda 2025 que tan presente está en la agenda boliviana? Primero, uno de los desafíos es siempre conservar este proceso unitario que ha conducido a esta etapa que está viviendo el pueblo boliviano. Y en segundo lugar es empezar a generar un desarrollo en el país, porque precisamente señalar la Agenda 2025, generar este desarrollo, porque si hay algo que señalar, el periodo neoliberal dejó al borde del abismo mismo a Bolivia. Han sido largos 14 años en los cuales se ha ido recuperando la economía paso a paso, los sectores sociales han empezado a fortalecerse cada vez más y esto nos permite mirar el futuro con mejores perspectivas. Pero estas mejores perspectivas también van alineadas precisamente en que se debe abrir un proceso de desarrollo
con una diversificación de la economía. Es un paso necesario para insertarse en la economía mundial. Hoy día todavía tenemos esa presencia de ser exportadores de materia prima. Se están dando los primeros pasos de la industrialización y eso debe continuar. Raúl, para cerrar, Bolivia siempre fue uno de los países que tuvo más presencia en el exterior, es decir, constantemente su población se iba del país buscando nuevas oportunidades, producto justamente de una situación económica agobiante. Argentina siempre fue uno de los países receptores de bolivianas y bolivianos aquí, pero se ha dado un fenómeno y que es el que están retornando desde en la última década y media. Se ha dado un ejemplo diferente que es más la gente que vuelve a Bolivia que la que se va. Ese también es un fenómeno nuevo para el país. Sin duda, ¿no? Un país donde no encuentras empleo, donde la inestabilidad es el pan de cada día, ahuyenta a su población, ¿no? Ahora un país que se preocupa por la gente pobre, reduce la desigualdad y da trabajo, se ha vuelto también en un interés para los bolivianos que han salido retornar a la economía. Eso tiene el efecto favorable de que añade un factor importante para seguir creciendo, el factor humano, la fuerza de trabajo de los bolivianos. Raúl Mendoza, Gabriel Ebras, autoridades del Banco Central de Bolivia, un gusto tenerlos aquí en este canal comunitario y cooperativo que es Canal Abierto, y un gusto también tenernos en la Argentina para explicarnos este modelo social, comunitario, económico que tanto éxito está teniendo y que tanto debemos imitar los latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias a ti.